Bueno, a ver, buenas tardes a todos. Yo estoy encantada de estar aquí porque ya son varios wishers y bueno, siempre estamos hablando del papel de la administración pública. Yo trabajo en una fundación pública del Ayuntamiento de Valencia y uno de los retos cuando entré fue que lo primero que me dijeron es que me había pasado al lado oscuro. Y esto es muy curioso, ¿no? Cómo se sigue viendo dentro de la administración pública esa manera burocrática, dinosáurica de actuar. Nosotros en la Fundación somos profesionales especializados, sectoriales, con lo cual, pues bueno, siempre tendemos a darle un aire más fresco al sector e intentar hacer que la escena dentro de la administración pública pues sea mucho más vibrante. No sé si mi presentación ahora, vale. Y gracias, digamos, a este reto que me propusieron, pues la mejor manera de llevarlo a cabo fue construyendo una comunidad dentro del mundo de ecosistema startup. Hay una cosa que os puede valer, y no solo como comunidades de ecosistema startup, pero que se puede extrapolar al resto de construcciones de comunidades, que al final son el motor, la puerta de entrada para cualquier persona que tenga intereses, curiosidades, inquietudes en común, y las comunidades son las que les pueden ayudar a fortalecer, a acelerar, a crecer, a compartir dentro de sus ideas y proyectos. La red del conocimiento e instrumentos para una startup puede ser la definición más válida, pero al final un ecosistema sin comunidad pues no funciona. La proactividad de sus miembros es súper importante y con ello las interconexiones que se puedan hacer. Hoy estáis todos aquí, al final, y estáis conectando entre todos, estáis generando valor, generando conocimiento y de eso se trata. En Valencia, por ejemplo, hicimos este bocadillo en el que la administración pública está en medio, pero a lo largo de la charla vamos a ver que ese no es su papel y lo vamos a ver por qué. En ese bocadillo tienen que estar las universidades, tienen que estar los emprendedores y las startups, tienen que estar las aceleradoras, las comunidades de conocimiento muy importantes. En Valencia tenemos más de 40, pero imaginaos en ecosistemas mucho más grandes, que son espacios de compartir conocimiento, gratuitos, abiertos, en el que cualquier perfil que esté interesado en un tema puede acudir aquí de economía colaborativa, pero puede ser de cualquier tema. Los coworkings, los inversores y las entidades colaboradoras. Digamos que esto conforman los agentes que tienen que participar dentro de una comunidad de startup. Si seguimos con la presentación, los 20 mejores ecosistemas del mundo, por supuesto que estamos hablando del gigante americano, pero hay uno que me llama poderosamente la atención y es el número 14, Austin, que hoy en día es uno de los referentes en crear una comunidad de startup. Como veis en la foto, no sé si la veis bien, esto es Austin, o sea, es un sitio montañoso en Colorado, con 97.000 habitantes. Hoy en día, después de crear la comunidad y empezar a crear la comunidad en 2008, son la mayor concentración de ingenieros de software per cápita de la nación. ¿Y por qué? Porque detectaron que tenían el 30% de la población de estudiantes universitarios, laboratorios de investigación nacional en el territorio y además una alta densidad empresarial. Combinando todo esto, construyeron una estrategia que se llamaba Belt in Colorado. Belt in Colorado es muy interesante porque generan una comunidad conectada de agentes locales. El gobierno se dio cuenta de este potencial, entonces puso en marcha iniciativas para la reducción de tasas e impuestos a startups y freelance, y además la Oficina de Desarrollo Local y Comercial se puso la gorra de atraer inversores. Hoy en día está Boulder Startups, que es toda la guía de emprendimiento para estudiantes y startups de las universidades. Y este es el croquis, el canvas, que a todos los que somos coordinadores de comunidades, o por lo menos con mis homólogos, estudiamos a fondo, que es el Startup Communities Entrepreneurial Ecosystems, que puedes crear en cualquier ciudad y que puso en marcha Brian Fell de Boulder. Aquí, como veréis, el centro siempre tienen que ser los emprendedores y alrededor de la comunidad son los facilitadores que ayudan a esos emprendedores. Luego hay otro tipo de comunidades también muy interesantes, que son las comunidades privadas, que están generando un impacto brutal, sobre todo en Europa y en Latinoamérica. El crecimiento ahora mismo, respecto al año anterior, es de un 314 en Europa y de un 209 en Latinoamérica. Y esto es muy interesante también porque, si nos fijamos,
estamos haciéndole la competencia al gigante americano, pero de una manera muy diferente. Este crecimiento se debe a que las comunidades privadas de este tipo de ecosistemas son comunidades con alma, que decimos. Son comunidades que están generando valor, que están generando impacto social en sus ecosistemas. Por eso, al estar interconectadas, tienen muchísimo más peso, digamos, que las comunidades más, como vemos en Canadá o en USA o en Asia y Pacífico. Y ahora hay otro planteamiento que nos estamos haciendo continuamente y es si las comunidades de ecosistemas deben estar ligadas al territorio. ¿Debemos retener el talento en nuestras ciudades? Esta foto, no sé si os llama la atención, estuvo girando por las redes y se hizo muy viral, que fue un camión de la comunidad de startup en Berlín, en Londres, con el Brexit, intentando llevarse el talento de Londres. Son lo que llamamos comunidades depredadoras, pero al fin y al cabo, la pregunta es, ¿qué ciudad es la mejor para emprender o qué ecosistema es el mejor para emprender? Es decir, tenemos que atraer el talento al territorio, pero ¿es necesario que el talento apueste por el territorio? Hay tres indicadores que al final son los que determinan un ecosistema. Por supuesto, si la administración pública está en consonancia, pero luego la inversión, el coste de vida y el acceso, y la comunidad. Si ponemos el ejemplo de Londres y Berlín, hay un tema en el que todos los indicadores son muy similares. El número de startups, 230.000, 270.000. Pero ¿qué es lo que verdaderamente está determinando un ecosistema u otro? La ciudad accesible. Es decir, el coste de vida en Berlín es muchísimo más accesible que el coste de vida en Londres. Y esto está siendo un atractivo para muchísimas startups que están decidiéndose por el territorio. ¿Qué indicadores tenemos? Pues calidad y coste de vida, inversión, el equilibrio de los indicadores y, una vez más, las comunidades con alma. Y el pasado junio estuve con mis homólogos en la London Technology Week en Londres, con London and Partners, y había una cosa que me llamaba mucho la atención y es que tenían el poder del dato, tenían un big data enorme de la ciudad, sabían muy bien el crecimiento, los factores, pero no tenían el pulso de las personas. Es decir, al final, el mapeo, el asesoramiento, el conectar con quién para ayudar a la gente que llega a Londres a ese camino que tienen que coger, no lo tenían. Y entonces, en cambio, les atrajo mucho la idea de que nosotros, al ser un territorio más pequeño, también que fuera nuestro valor en alza, nuestra fuerza. Y con esto hablamos de comunidades público-privadas que hoy en día están siendo las más comunes o por lo menos las que más éxito están teniendo. ¿Y a qué me refiero? Pues, por ejemplo, en territorio nacional tenemos Startup Delta, hablando de Holanda, pero hay una muy interesante que es Nueva York como territorio local, y es que Nueva York se han puesto de acuerdo gobierno y la comunidad de startup para crear una plataforma en común en el que dar visibilidad a toda su actividad, a todas sus ayudas. Es decir, cualquiera que entre en Nueva York accede a esta plataforma y tiene acceso a todos los agentes, a todas las actividades, a conectar muy rápidamente, incluso para los internos de la comunidad, saben, están actualizados constantemente de todo lo que está pasando. Y eso es una fuente enorme, 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 enorme para cualquier emprendedor y para cualquier startup. Nosotros la semana pasada en Valencia tuvimos un foro de ciudades y vino Lotfi, que es el creador de Impact Hub, y un emprendedor le hizo una pregunta, ¿no? Le dijo, mira, yo he fracasado con mi startup y estoy pensando en cambiar de ciudad, en cambiar de ecosistema, porque creo que lo que me está frenando es la ciudad. Y Lotfi le respondió muy sabiamente que el problema lo tenía él, no tenía la ciudad, porque al fin y al cabo, si ya había tejido la red, ya tenía la comunidad, pues ahora empezar de cero en otro ecosistema le iba a hacer retrasar muchísimo su proyecto, ¿no? Entonces, hay que replantearse muchas veces que lo importante es tener la red, importante es tener la comunidad hecha para un emprendedor, ¿no? Y decía también que, por ejemplo, que todos estos unicornios como Facebook y como demás, pues no son tanto unicornios, son caballos veloces, porque lo que han hecho es usar muy bien sus contactos y acelerar sus conexiones para llevar a cabo los sexys que han tenido en sus proyectos.
En Valencia, yo siempre digo que es muy fácil ser Londres, es muy fácil ser París, es muy fácil ser Nueva York, pero el reto de verdad es ser Valencia, porque al fin y al cabo tenemos menos recursos, tenemos un territorio mucho más pequeño, y en un año hemos hecho una comunidad en la que están todo el mundo involucrado, todos los agentes, y ya somos 3.000 miembros, que para Valencia no está nada mal, a base de un sistema de co-creación. Hicimos dos think tanks de facilitadores y de emprendedores con todos los agentes implicados en el sector de la innovación en la ciudad para crear conjuntamente las estrategias e impulsar las líneas que deberían actuar en los próximos años dentro de la ciudad. Al fin y al cabo, lo que creamos es este mapa que os he traído hoy aquí, y sí, es un mapa ilustrado, porque lo que queríamos es que no solo los techis y digitales entendiesen ese mapa, pero que los agentes de la administración pública también se sirvieran de él. Y al final es un mapeo de todos los sitios físicos de la ciudad, pero también es un mapeo de todas las actividades, lugares, eventos, conectores, ayudas que debes de tener cuando entras dentro de Valencia. ¿El sector público cómo debe de actuar aquí? Pues yo creo que esto es un reto muy importante. Si el sector público no tiene mentalidad de startup, ¿cómo va a trabajar por y con las startups? Al final tenemos que hacer un esfuerzo en que el sector en el que representas y que tienes que estar involucrado tiene que hablar tu mismo lenguaje y tiene que tener la misma empatía, porque si no es muy difícil que puedas trabajar en la comunidad. Y eso se debe extrapolar a todos los sectores dentro de la administración pública. Al principio es lógico que los comienzos sean como inversor. La administración pública puede inyectar económicamente para impulsar una comunidad, pero vamos a ver, en este caso, por ejemplo, nosotros fuimos al 4 Years From Now en un espacio pagado por la administración pública, pero que no era el Ayuntamiento de Valencia el stand, era el stand de la comunidad. Pero el reto no es que lo paguemos nosotros cada año, el reto es que toda la gente de la comunidad quiera volver y quiera involucrarse de tal manera que seamos un ejército dentro de este evento para que el win-win sea de todos. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia las comunidades autosostenibles. Ese es el factor clave de cada ecosistema. Al final tiene que ser un compromiso de todos los miembros, la administración pública tiene que actuar como facilitador y no como inversor, el compromiso común de los agentes, y tiene que ser un compromiso a largo plazo, es decir, puede haber un talento nómada que va y viene, es muy bueno porque ayuda a retroalimentar el ecosistema y las comunidades, pero tiene que haber agentes con un compromiso a largo plazo. El modelo que está ocurriendo en Valencia son grandes startups que están dejando sus equipos en la ciudad y están creando oficinas comerciales fuera para generar sus negocios, pues en Londres, en Silicon Valley, pero todo el equipo se queda en Valencia y al final es un modelo que está funcionando. Las cuatro hélices de las comunidades autosostenibles, muy importante. Veis que la administración pública ya no está en el centro. Al final es una de las partes. Tiene que estar la administración pública, las empresas, las startups, los centros de investigación, la sociedad civil, muy importante, y las asociaciones y colectivos. Porque solo funcionando estas cuatro hélices en conjunto es como verdaderamente se crea impacto social y se crea que el sector de la innovación se traslada al sector tradicional de la ciudad. Y el nuevo reto, la comunidad de comunidades. Es decir, yo no sé hasta qué punto vosotros venís aquí para crear conexiones, pero dentro de la administración pública también debería estar la red de ecosistemas, porque es la única manera que con nosotros podamos crecer juntos, intercambiando nuestras carencias y fortalezas, pero además esas comunidades autosuficientes que también puedan conectar entre ellas y al final acabaremos, y ojalá sea cierto, en un sistema de localización de comunidades. Pues muchas gracias. Creo que como vamos mal de tiempo, el que tenga alguna pregunta voy a estar ahí fuera, ¿vale? Vamos un poco tarde, o sea que haremos una pequeña pausa de 5 o 10 minutos y volvemos con el track de movilidad, ¿vale? Gracias.